Piseo menor se puede ver bien cuál es la postura, cómo dónde va montado esto. Y todo es. Doctor José David Acosta, subgerente de distribución de CHECK y director de estos Juegos Nacionales del Sector Eléctrico. ¿Cómo ve los escenarios precisamente para estas justas nacionales? Yo he participado en 7 versiones de las 9 y podría decir, tendría que decir mejor que los escenarios que está poniendo a disposición la Alcaldía de Manizales son los mejores escenarios que vamos a tener en los Juegos Eléctricos Nacionales en sus 9 versiones. Incluso comparándose con las versiones de Bogotá y Medellín, que tienen, digamos, que todas las posibilidades económicas de ciudades de ese tamaño. Tenemos los mejores escenarios. ¿Cómo llegaron a un convenio con la Alcaldía de Manizales precisamente para hacer esta alianza deportiva? Yo creo que cuando se reúnen los objetivos por los cuales se trabajan en las diferentes instituciones, se llega muy fácil a los convenios. Entonces, cuando el alcalde y el gerente de la CHECK se ponen de acuerdo
en que el objetivo macro de las dos instituciones es trabajar por el bien de la sociedad, hacer el convenio resulta bastante fácil. Nosotros pusimos una plata importante, 220 millones de pesos, y la alcaldía puso a disposición de los juegos el 100% de los escenarios de la ciudad. Entonces, el convenio resultó bastante fácil porque coincidían en el objetivo, que es trabajar por el bienestar de la sociedad. 1, 2, 3. ¿Listo? Doctor Gilberto Serrato Maecha, secretario del Deporte, y el balance que entrega la Secretaría del Deporte sobre la construcción o la remodelación de esos escenarios deportivos. Bueno, pues en el día de hoy tuvimos la grata sorpresa de vernos acompañados por la prensa y nuestros amigos de la CHEC para, pues, observar en detalle y directamente cómo va la obra. La obra, pues, va bien, estamos a tiempo de poder cumplir con lo que está establecido en el contrato que firmamos CHEC y Alcaldía, en el sentido de que las pistas se hayan cambiado, la del Coliseo Mayor y la del Coliseo Menor de Voleibol, se haya pintado, esté lista la cancha al 100% para que ellos el 1 de agosto puedan empezar sus campeonatos nacionales. ¿Cuál es el plazo de entrega para el inicio de estos Juegos Nacionales del sector eléctrico? No, el 30, pero pues obviamente queremos que sea antes, porque pues a último momento uno no cuenta con detalles que a veces pues se dan imprevistos, pero queremos que eso no suceda. Es decir, antes del 30 estamos entregando todo sin ningún problema. Bueno, secretario, ¿cuánto se ha invertido en estas remodelaciones en los escenarios deportivos para estos juegos? Bueno, yo creo que la inversión supera los 300 millones de pesos. Primero, son 220 millones de pesos de la CHEC para el cambio de los pisos. La alcaldía está haciendo 70 millones de pesos en los dos coliseos. Inbama ha asumido también un costo cercano a los 30, 35 millones de pesos. EMAS compra los dos relojes, que son 28 millones de pesos. En fin, entonces yo creo que es la suma de inversión privada y administración, ¿no? En un compromiso que yo diría es de confianza, en que sí vamos a responder y que cada uno pues supervisa la inversión que hace. Entonces eso genera todavía pues más confianza. Y no solamente, secretario, es baloncesto y voleibol la remodelación, porque también se le está metiendo la mano a judo, a lucha, en fin, a toda la unidad deportiva Palo Grande. Sí, mire, al lado de uno, pues el otro también se puede beneficiar, porque el piso que se retiró del Coliseo Mayor no lo podíamos dejar por ahí arrumado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cambiamos el piso del escenario de lucha y de judo, que estaba pues en pésimas condiciones por las filtraciones de agua que ha tenido, y el invierno dejó eso pues prácticamente inservible. Entonces ya se les cambió el piso y también se le está haciendo el arreglo de pintura, es decir, adecuando también ese escenario.